queridos alumnos y público televidente, bienvenidos y bienvenidas a una sesión más de matemáticas a través del programa Educando TV. Soy la maestra Delphi y los estaré acompañando durante esta sesión. La clase o el tema que vamos a abordar es la división de monomios y polinomios. Comenzamos. Antes de iniciar abordar los problemas de división de monomios y polinomios, es importante recordar y tener en cuenta la nueva metodología, ¿sí? Así como recordar la regla de los exponentes, la regla de los signos, que es lo básico, ¿sí? Lo básico, los conocimientos básicos que nosotros debemos de dominar para poder resolver este tipo de operaciones, ¿sí? La división de monomios y polinomios. Vamos a iniciar con algo más sencillo, más fácil, ¿sí? Aquí tenemos una división de monomio entre monomio, ¿sí? Recordemos, ¿sí?, que monomio es cuando una expresión algebraica consta de un solo término. Aquí tenemos una división de monomio entre monomio. ¿Qué se hace? ¿Sí? Primeramente vamos a resolverlo, ¿sí?, de manera mecanizada. Para hacer este problema, ¿sí?, primero dividimos los coeficientes, es decir, los números. 6 entre 2, 3. ¿Sí? 3. Ponemos la x, ¿sí?, y recordemos que en la división se restan los exponentes. Aquí tenemos x cúbica entre x. Ponemos la x y restamos 3 menos 1, 2. Y nuestro resultado queda como 3x cuadrada, ¿sí? Ya adecuándolo a la nueva metodología, ¿sí?, tenemos que 6, ¿sí?, ponemos 6x cúbica, ¿sí? En lugar de x cúbica, vamos a poner una figura que tiene tres lados, en este caso el triángulo. 6x cúbica, ¿sí?, entre o sobre 2x, ¿sí? Ponemos el número 2, ¿sí?, y ponemos la recta, que es la figura que nos representa un lado, 2x. Y ya ponemos el signo igual, ¿sí?, igual, y dividimos 6 entre 2, es 3, ¿sí? 3. Ahora, restamos, ¿sí? Restamos la variable y el exponente, ¿sí? Aquí tenemos un triángulo, ¿sí? 3 menos 1, 2. Nos queda como 3x cuadrada. Pero en lugar de la x cuadrada, vamos a poner la figura que tiene dos lados y nos representa el ángulo. ¿Quedó claro? ¿Sí? Es la primera división de monomios. ¿Están tomando nota? Yo les pido que en cada clase, ¿sí?, tomen nota para que así no se les olvide, porque es muy importante, es muy necesario tomar nota y practicar en casa, hacer los ejercicios, repasar lo que ya vimos en clase, ¿sí?, ustedes lo vuelven a hacer en su cuaderno y realizan otra vez el procedimiento para que así se les quede, ¿sí?, y no se les olvide nunca. Bueno, vamos a hacer la otra división de monomios. ¿Puedo quitar esto? ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? Bueno, lo voy a quitar. Vamos a resolver la otra división de monomios. Monomio entre monomio. Aquí tenemos 9x cuarta entre 3x cuadrada. Esto es igual. 9 entre 3, 3.
x cuarta entre x cuadrada, ¿sí? Ponemos la x, ¿sí? Y se restan los exponentes. 4 menos 2, 2. Y nos queda como 3x cuadrada. Ahora lo adecuamos a la nueva metodología. Ponemos el número 9, ¿sí? 9. En lugar de x cuarta, vamos a poner la figura que tiene 4 lados, que es el cuadrado. 9x cuarta sobre 3x cuadrada. Ponemos el número 3, ¿sí? Y en lugar de la x cuadrada, vamos a utilizar la figura que tiene 2 lados, en este caso el ángulo. Y esto es igual a, ¿sí? 9 entre 3, 9 entre 3 es 3, ¿sí? Ponemos el número 3, ¿sí? Y la x cuadrada, ¿sí? Que nos representa una figura de 2 lados, el ángulo. Así queda, ese es el resultado de esta división de monomio entre monomio. ¿Quedó claro? ¿Sí? Bueno, ¿puedo quitar esto? ¿Ya tomaron nota? Bueno, vamos a hacer otro, ¿sí? Y después hacemos una división de polinomio entre monomio, ¿sí? Borramos y ya hacemos la otra división, que es 8x quinta entre 4x cuadrada. Esto es igual a, recordemos que primero tenemos que dividir los coeficientes, 8 entre 4, 2. ¿Sí? Ponemos la x, 5 menos 2, 3, y queda como 2x cúbica. Lo adecuamos a la nueva metodología, ponemos 8, en lugar de x quinta, vamos a poner una figura que tiene 5 lados, ¿sí? Que es el pentágono. ¿Sí? 8 pentágonos entre, ¿sí? Entre 4x cuadrada, que sería 4, ¿sí? Y una figura que tiene 2 lados, que sería el ángulo, 4 ángulos. Esto es igual, ¿sí? Esto es igual a, ¿sí? 8 entre 4, 2, ¿sí? 2, 5 menos 2, 3, 5 triángulos. Este es el resultado de esta división de monomio entre monomio. ¿Quedó claro? ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Es algo diferente al que nosotros estamos acostumbrados. Bueno, ya puedo borrar, puedo quitar las figuras para hacer la otra división. Bueno, quitamos las figuras, borramos, ¿sí? Y ya ponemos, vamos a hacer la otra división. ¿Sí? Igual, una división de monomio entre monomio. Esto es igual a 10 entre 2, 5. X cúbica entre x cuadrada. Y lo mismo, se adecúa a la nueva metodología. Ponemos el número 10, ¿sí? 10, x cúbica, ¿sí? En lugar de x cúbica ponemos la figura que tiene 3 lados, el triángulo, ¿sí? Entre 2x, que sería el número 2 y la figura, la recta que nos representa la x. Esto es igual, ¿sí? A 5 ángulos. Esto es igual a 5, ¿sí? Ponemos el número 5 y en lugar de x cuadrada vamos a poner la figura que tiene 2 lados. Sería 5 ángulos. Ese es el resultado de esta división de monomio entre monomio. ¿Sí? ¿Se está comprendiendo? Bueno, voy a quitar que vamos a hacer otro de manera rápida, ¿sí? Espero que estén comprendiendo, estén entendiendo.
nosotros ya abordamos las operaciones básicas, ¿sí? Esta es la de división, ¿sí? Y es algo sencillo, es divertido, ¿sí? Y fácil de resolver. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos esta división de polinomio entre monomio. ¿Qué es lo que se hace primero? Esto es igual a, vamos a separar, ¿sí? Como es polinomio, ¿sí? Tiene tres términos, ¿sí? El polinomio. En este caso sería el dividendo, ¿sí? Tomando en cuenta los elementos de la división, dividendo y divisor, ¿sí? Y vamos a encontrar su cociente, ¿sí? Ahora, lo que vamos a hacer, vamos a dividir primero el primer dividendo entre el divisor, ¿sí? 8 entre 2, 4. X cuarta entre X cúbica. Recuerden que se tiene que restar, ¿sí?, los exponentes. Ahora, aquí vamos a aplicar la regla de los signos. Más entre más, más. 6 entre 2, 3. X quinta entre X cuarta. Más entre más, más. 10 entre 2, 5. X cuadrada entre X. De esta manera queda el resultado. Ahora lo adecuamos a la nueva metodología. Ponemos el número 8, ¿sí? 8, X cuarta, en lugar de la X cuarta vamos a poner una figura que tiene cuatro lados, ¿sí? Más, ¿sí? Ponemos el signo más, 6X quinta, ponemos el número 6, ¿sí? Y en lugar de X quinta ponemos la figura que tiene cinco lados, que es el pentágono, ¿sí? 6X quinta. 6X quinta, más, ¿sí?, ponemos el signo más, 10X cuadrada, ponemos el número 10, ¿sí?, ponemos el número 10, ¿sí?, más 10, en lugar de X cuadrada vamos a poner el ángulo, que es la figura que tiene dos lados, entre 2X, ponemos el número 2, ¿sí?, ponemos el número 2 y ponemos la X, pero la X nos representa la recta, que es una figura que tiene un solo lado, ¿sí? Esto es igual a, ¿sí?, ponemos igual, ¿sí?, y el resultado, ¿sí?, que sería 4X cúbica más 3X cuarta más 5X. Vamos a poner 4, ¿sí?, el número 4, ¿sí?, 4X cúbica, en lugar de X cúbica utilizamos la figura que tiene tres lados. 4X cúbica más, ¿sí?, más 3X cuarta más 3, ponemos el número 3 y ponemos el cuadrado, más 3 cuadrados, ¿sí?, más, ¿sí?, ponemos el signo más, 5X, ¿sí?, ponemos el número 5 y la recta, más 5, X, más 5X. Este es el resultado de esta división de polinomio entre monomio. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se comprendió? ¿Se entendió? ¿Sí? Esto es fácil, es sencillo de desarrollarse. Ese es el procedimiento, ¿sí? Dividir cada uno de los términos del dividendo entre el divisor. ¿Ya tomaron nota? ¿Sí? ¿Puedo quitar? ¿Puedo borrar? Bueno, borramos. ¿Sí? Recuerden que en álgebra, ¿sí?, nosotros utilizamos también las operaciones básicas, así como en aritmética. ¿Cuáles son las operaciones básicas? Pues ya lo sabemos de memoria, ¿sí?
La suma, la resta, la multiplicación, la división, la radicación, que en términos generales es radicación, porque hay raíz cuadrada y hay raíz cúbica. Pero a veces nos dicen, no, la raíz cuadrada, nada más, pero no, ¿sí? En términos generales es radicación. Vamos a poner otra división de polinomio entre monomio. Vamos a hacerlo, ¿sí?, de manera, bueno, mecanizada. Esto es igual a, ¿sí?, 15 entre 3, 5. X sexta entre X cuadrada, X cuarta. ¿Sí? Recordemos que se tienen que restar los exponentes. Más entre más, más. 12 entre 3, 4. X quinta entre X cuadrada, X cúbica. X cúbica. Más entre más, más. 21 entre 3, ¿cuánto es 21 entre 3? 7. ¿Sí? Ponemos el número 7. Ahora, X cuadrada entre X cuadrada, eso se va, se elimina. ¿Por qué? Porque si ponemos X a la 2 menos 2, pues es X a la 0 y ya no se pone. Y ya así quedaría el resultado. Ahora lo adecuamos a la nueva metodología. Ponemos el número 15, ¿sí? 15, en lugar de X sexta, vamos a poner la figura que tiene 6 lados, ¿sí?, que es el hexágono. 15 hexágonos más, ¿sí?, más 12, ¿sí?, el número 12, ponemos el número 12, más 12, X quinta. En lugar de X quinta vamos a poner el pentágono, ¿sí?, la figura que tiene 5 lados. Más, ¿sí?, ponemos el signo más, 21x cuadrada. Ponemos el número 21, ¿sí?, 21. En lugar de x cuadrada, vamos a utilizar la recta, el ángulo, ¿sí? El ángulo que es la figura que tiene dos lados, ¿sí? Ahora, entre o sobre, ¿sí?, entre 3x cuadrada, entre 3, ¿sí?, x cuadrada. En lugar de x cuadrada, vamos a poner el ángulo, 3x cuadrada. Esto va a ser igual, ¿sí?, esto va a ser igual, ¿sí?, a 5x cuarta, ¿sí?, ponemos el número 5, ¿sí?, en lugar de x cuarta, vamos a poner la figura que tiene 4 lados, 5x cuarta, más, ¿sí?, ponemos el signo más, 4x cúbica. Ponemos el número 4, ¿sí?, y en lugar de la x cúbica vamos a poner un triángulo, 4 triángulos, que es la figura que tiene 3 lados, más, ¿sí?, ponemos el signo más, ¿sí?, ponemos el signo más, más el número 7, ¿sí?, más 7. Este es el resultado de esta división de polinomio entre monomio. ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Podemos avanzar? Vamos a hacer el último ejemplo. ¿Sí? Bueno, vamos a quitar. Entonces, para poder, si ustedes se dan cuenta, ¿sí?, matemáticas, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprenden ustedes matemáticas? Jugando, ¿sí? Las matemáticas se aprenden jugando. Y las matemáticas son divertidas, ¿sí? La matemática es una ciencia precisa. Muchas de las veces nos dicen que matemáticas es una ciencia exacta, pero es algo, un error conceptual, ¿sí? Porque matemáticas es una ciencia precisa, que tiene precisión. Bueno, vamos a hacer el último, ¿sí?, la última división de polinomio entre monomio. Esto es igual, ¿sí?,
la última división, ¿sí? Esto es igual a 20 entre 5, 4. X séptima entre X cuarta, X cúbica. ¿Sí? X cúbica. Más entre más, más. 10 entre 5, 2. X octava entre X cuarta, X cuarta. Menos entre más, menos. 30 entre 5, 6. X sexta entre X cuarta, X cuadrada. Ese es el resultado. Ahora lo adecuamos rápidamente a la nueva metodología. Ponemos el número 20, ¿sí? Ponemos el número 20, el 20, ¿sí? El 2, el 0, ¿sí? En lugar de X séptima, vamos a poner una figura que tiene 7 lados, que es el heptágono, ¿sí? 7 lados. 20X séptima más, ¿sí? 10X octava más 10, ¿sí? Ponemos el número 10, ¿sí? Ponemos el número 10 más 10X octava. En lugar de X octava, vamos a poner una figura que tiene 8 lados, que sería el octágono, ¿sí? Menos, ¿sí? Ahora ponemos el signo menos. Menos 30X sexta. Menos 30, ¿sí? Ponemos el número 30, ¿sí? ¿Dónde está el 0? Ponemos el número 30, ¿sí? X sexta. En lugar de X sexta ponemos el hexágono. Entre, ¿sí? Entre 5X cuarta. Ponemos el número 5, ¿sí? Y en lugar de X cuarta vamos a poner el cuadrado, que es la figura que nos representa 4 lados. Así se representa con esta nueva metodología, ¿sí? Bueno, ahora esto queda igual a, ¿sí? Ponemos el signo igual, ¿sí? Igual a 4X cúbica, ponemos el número 4, en lugar de X cúbica, ponemos el triángulo, ¿sí? Más, ¿sí? Más 2X cuarta, ponemos el número 2 y en lugar de X cuarta vamos a poner el cuadrado, que es la figura que tiene 4 lados. Menos, ¿sí? Ahí ya estamos, ya tenemos un signo menos, ¿sí? Ponemos el signo menos. Menos 6X cuadrada. 6, ponemos el número 6, ¿sí? Y en lugar de la X cuadrada, ¿sí? Vamos a poner el ángulo, ¿sí? Que es la figura que tiene 2 lados. Ese es el resultado de esta división de polinomio entre monomio, con la nueva metodología. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, quiero que ustedes en su casita vayan practicando los problemas, los ejercicios que hicimos, ¿sí? Durante esta clase. Ustedes lo pueden volver a repetir en su libreta, en su cuaderno, ¿sí? Para que no se les olvide, para que puedan practicar, porque así se aprende matemáticas, se aprende practicando, ¿sí? De hecho, como yo les decía anteriormente, ¿sí? Estas son operaciones básicas, pero son operaciones básicas algebraicas, ¿sí? Anteriormente, cuando iniciamos a ver temas de álgebra, nosotros dimos la definición de álgebra, ¿sí? Y lo vamos a recordar, si es que ya se les olvidó. Álgebra es una rama de la matemática donde se representa a los números, donde se representa a las cantidades por medio de números y letras. ¿Y cuáles son las letras que más se utilizan en álgebra? ¿Sí? Como yo les decía, son las primeras letras del abecedario. A, B, C, X, Y, Z. ¿Sí? Si se dan cuenta, nosotros, ¿sí?
hemos utilizado más la X, la Y, ¿sí? Pero ustedes, cuando les dejen tarea o ejercicios, se van a encontrar con las otras letras, que son la A, la B y la C. Bueno, jóvenes, padres de familia, estudiantes, pues me dio mucho gusto compartir mis conocimientos con ustedes. Recordemos, ¿sí?, que es en base, ¿sí?, a la nueva metodología geométrica, algebraica, y que ustedes pueden ir practicando, pueden ir ejercitando en su casita, ¿sí? Espero que hayan comprendido, que hayan entendido, ¿sí?, con esta nueva metodología. Por eso desarrollamos los ejercicios, los problemas, paso por paso, ¿sí?, para que ustedes puedan entender y comprender. Y en las próximas sesiones, pues vamos a ver otros temas de álgebra. Bueno, espero que haya quedado claro. Me dio mucho gusto estar con ustedes y nos vemos en la próxima edición. Hasta pronto.